Bueno, el último incendio fue el que comenzó el martes 9, aquí en la comarca andina. Fueron dos focos principales, hubo, según dicen, varios más, pero los dos focos principales fue uno en Golondrinas, zona de Golondrinas, entre el Bolsón y el Hoyo, y el otro en la zona de Cerro Radal, que es también entre Lago Puelo y el Hoyo. Bueno, producto de la sequía y del viento imperante que hubo durante todo el verano, una brisa que nunca se detuvo, eso también contribuyó a la gran sequía que nos afecta, hizo que ese fuego se propague a una velocidad impresionante. Nunca había visto una cosa así. Vivo acá hace un montón de años, 40 años por lo menos, los 8 años y medio que viví en Río Grande, ¿no? Ese fuego llegó no sé, en 3 horas, quemó gran parte de ahí, de Golondrinas, Cerro Radal, llegó hasta las puertas de la localidad del Hoyo, quemó viviendas, barrios enteros, un barrio de 100 viviendas, o sea, en realidad es un asentamiento que hay allí en el Tinar, así lo conocemos, un asentamiento, lo que le llaman toma, ¿no? La gente relata que en media hora vieron cómo se quemaban todas las casas, todas las casillas, casas que hay ahí, que había. Y bueno, en otro asentamiento del otro lado de la Ruta 40 también pasó lo mismo. Ahora, en este momento, la gente está tratando de reconstruir, primero de limpiar lo que se puede. Ayer estuve, ahora hace un ratito volví a pasar por el lugar. No sé, es como si hubiese caído una bomba que no dejó nada en pie, salvo los árboles negros, ¿no? Los postes de los árboles, de los pinos. Y más de 250, 300 casas destruidas, de estos barrios, más otras casas en El Hoyo, en Cerro Radal. Cientos y cientos de evacuados en centros de evacuación que aportan los municipios y también en casas de amigos, familiares. Toda la comarca está abocada en este momento a atender esto que nos pasó. Y también, otro dato, sin electricidad, por ejemplo, donde yo vivo, en el Pedregoso, en el Hoyo, Lago Puelo, sin electricidad, sin conexión a internet, bueno, todo lo que te imagines, producto de este incendio. Hipótesis, varias líneas de investigación, según la policía, según la gente de los cuerpos de bomberos. Pero también hay que agregar a todo esto que estamos en una provincia que viene siendo, cuyo estado viene siendo vaciado, literalmente, por el gobierno de Mariano Arcioni desde hace 3 años, que desfinancia, vacía los servicios públicos, todo lo que es público, desde la educación, la salud, todas las instituciones del Estado y también las instituciones encargadas del combate del fuego, como el Plan Provincial de Manejo del Fuego, cuyos brigadistas suelen estar de paro, como todos los estatales de la provincia, porque o no cobran, o cobran atrasado, o cobran escalonado. Esto lo creo que es noticia hace tiempo, lo que está sucediendo en Chubut. Por eso creemos que el Estado, el gobierno de la provincia del Chubut es responsable de esto que sucede, porque si hubiera presupuesto, si hubiera equipamiento, si hubiera mantenimiento de la línea eléctrica, que acá en la comarca convive con el bosque nativo y convive con las plantaciones de pino, no se propagaría un incendio que algunos dicen que fue intencional, otros también dicen que fue producto de un chispazo, un cortocircuito, porque los cables tocan los árboles.